una placa en la que se transcriba el texto de la presente declaración. Artículo 3. Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. Dada en la sala de sesión virtual de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación a los 15 días del mes de junio del año 2023. Por secretaría ya se dio lectura. Son proyectistas de este homenaje los señores senadores Óscar Salomón y Enrique Riera. Concedo el uso de la palabra al señor senador nacional Enrique Riera Escudero. Gracias, presidente. Bueno, saludar con respeto a los colegas reincorporados con alegría. Y me ha tocado la honrosa misión de dar a conocer lo que para los abogados es común, pero acá estamos de todas las profesiones y sobre todo esta sesión se transmite para todo el país, de un destacadísimo jurista, profesor, consultor y más que todo ello de un currículum inextenso que no voy a poder leer, pido anticipadamente disculpas, pero que va a estar a disposición de todos, un gran amigo del Paraguay. Una persona que, a diferencia de aquellos que vienen, tocan el tambo y se va, este profesor se ha consustanciado con la vida jurídica del Paraguay. Y cuando lea algunos de sus puntos más resaltantes de su currículum, entenderán por qué me refiero en estos términos. Alberto Martín Binder, nacido el 25 de febrero de 1958, abogado y procurador por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho Penal por la misma universidad. Entre sus actividades profesionales, empezó muy temprano como auxiliar de justicia, luego trabajó en la profesión, finalmente asesor del Ministerio de Justicia de la Nación y a partir de ahí me voy a permitir leer las partes que he seleccionado de su participación para que sepan realmente quién es el propulsor de las ideas de las grandes reformas que han permitido que el derecho penal y su aspecto procesal sobre todo tenga un énfasis como era necesario. Recuerden ustedes que hasta el año 89 la justicia penal se manejaba de otra forma, la estructura del Estado se manejaba de otra forma, los jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, controlados por el Ministerio de Justicia, y salvo honrosas excepciones de magistrados que han pasado y han dado lustre a ese ejercicio de aplicar justicia, lo que se necesitaba era una reforma. Entonces, permítanme leer solamente una partecita de su currículum para que ustedes tengan conciencia del volumen de a quien hoy el Senado paraguayo va a homenajear ante propios y extraños. Consultor en temas de reforma judicial con especial énfasis en la reforma de la justicia penal, el Ministerio Público y otras instituciones vinculadas al sistema penal de las siguientes instituciones y organismos. Tomen nota: Corte Suprema de Guatemala, Ministerio Público de Guatemala, Corte Suprema de El Salvador, Ministerio de Justicia de El Salvador, Corte Suprema de Honduras, Ministerio Público de Honduras, Ministerio de Justicia, República de Haití, Corte Suprema de Costa Rica, Corte Suprema de República Dominicana, Procuración General del mismo país, Comisionado para la Reforma Judicial de República Dominicana, Procuración General de Panamá, Corte Suprema de Panamá, Congreso de la República de Venezuela, Ministerio Público de Venezuela, Corte Suprema del mismo país, Corte Suprema de Ecuador, Corte Suprema de Bolivia, Ministerio Público de Bolivia, Ministerio de Justicia de Bolivia, acá aparecemos nosotros, Corte Suprema de Paraguay, Ministerio de Justicia de Chile, Tribunal Superior de Neuquén, Argentina, Tribunal Superior de Chubut, Argentina,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina de Colombia, Oficina de Panamá, Oficina de Guatemala, Centro de Justicia de las Américas en la OEA, Ministerio de Gobierno y Ministerio Público de la Provincia de La Rioja, Procuración General de la Nación Argentina, Corte Suprema de Tucumán. Como si todo eso fuera poco, a su vez, y no sé en qué tiempo, pues si empezamos a sumar las horas, ya quedamos cortos. Miembro fundador de las siguientes organizaciones con las que mantiene vínculos permanentes: Instituto de Derecho Comparado de Ciencias Penales, INESIP; Centro de Estudios Penales del Salvador, CEPES; Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala, ICCPG; Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Honduras; Centro de Estudios sobre Justicia y Participación, CEGIP de Bolivia; Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Paraguay, INESIP; Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, ICET; Centro de Estudios Judiciales del Paraguay, CEJ; Asociación Argentina Projuicios por Jurado. Como si todo eso no alcanzara, ha sido asesor de proyectos, realizado actividades, cursos, consultoría e innumerables foros. Eso no le voy a poder leer porque son 5 páginas de exposiciones a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina principalmente, pero ha trabajado en la Fundación para la Aplicación del Derecho Penal en El Salvador, Fundación e Institucionalidad y Justicia, República Dominicana, Centro de Estudio para la Reforma de Justicia, Democracia y Libertad de Perú, Asociación de Juristas, La Habana, Cuba, Corporación para la Excelencia de Justicia en Colombia, Fundación Esquel de Ecuador, Corporación de Promoción Universitaria de Chile, Instituto de Ciencias Procesales de Lima, Perú, Centro de Estudios y Desarrollo Jurídico de Venezuela, Institutos de Estudios Comparados de Ciencias Penales en Guatemala, INESIP en Paraguay, USAID, Estados Unidos, PNUD, Naciones Unidas, GIZ se llama hoy, antes GTZ, Alemania, BIRF, Banco Mundial, BID, CEJA, OEA, Banco Central de la República Dominicana, Fundación Konrad Adenauer, Fundación Libra Argentina, Unión Europea, asesor del Centro de Justicia de la OEA y además miembro de la Asamblea de Socios de Centros de Estudios Legales y Sociales. Estamos, señores... Señor senador, me permite una breve interrupción. Quiero hacer una precisión. El Senado tiene su manera orgánica de funcionar. La sala de periodistas es sola y exclusivamente para los periodistas acreditados. Solamente para los periodistas acreditados para el Senado. Disculpe la interrupción. Adelante, señor senador. Gracias, gracias, presidente. Bueno, sería imposible en el breve espacio de tiempo que a veces tenemos mencionar todas las otras actividades profesionales, la participación en comisiones y asesorías legislativas, porque además de todas sus participaciones personales, todos estos traslados durante todo este tiempo, también enseñaba. Por eso les decía en qué momento pudo haber hecho tanto y tanto bien al derecho penal. Sus antecedentes docentes son interminables. La Universidad de Zulia, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Patagonia, la Maestría de Santiago de Chile, la Universidad de Comahue, la Universidad Católica de Coronel Oviedo. En Encarnación también estuvo, en la Universidad de San Pedro en Perú, en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Universidad Nacional de Patagonia, en los posgrados de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Rioja, en Tucumán, en 3 de febrero, y como vengo diciendo repetidamente, fue otra vez invitado a dar cursos de Derecho Penal desde el año 97 en adelante, y además invitado como profesor calificado en todos los países que les mencioné, todas las ciudades que les mencioné, quizás para no repetir, la Universidad del Museo Social Argentino, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad del Litoral, la Universidad de la Cuenca del Plata, Corrientes, Cuyo, Nueva León, Monterrey. También
todo lo que trabajó en pertenecer a instituciones y organizaciones académicas, direcciones de tesis, a cientos de estudiantes que tuvieron el privilegio de ser orientados y apoyados por este buen señor, pero también publicó, presidente, colaborador de la revista Doctrina Penal, miembro del Consejo de la revista Guatemalteca, miembro del Consejo de la revista de Costa Rica, codirector de sistemas judiciales en la OEA, miembro del Consejo de la Defensoría de Buenos Aires. Bueno, realmente, además, dirigió investigaciones, participó en innumerables congresos. Para hacerla fácil, tengo casi 10 hojas, uno tras otro de los congresos en los que ha asistido y en los que ha dictado conferencias. Tengo 6 hojas que, obviamente, presidente, yo le pido que, terminado este pequeño, breve, pero emotivo homenaje, pudiera usted colgar en la página web del Senado este currículum para que disfruten de aquel que ha dedicado su vida al trabajo. Por esa razón, fue reconocido también como doctor honoris causa en Trujillo, doctor honoris causa en Orrego, miembro del Colegio de Abogados de Caracas, de Maturín, de Trujillo, visitante distinguido, huésped de honor en más o menos 15 ciudades, miembro honorario del Círculo de Estudios en Perú, miembro honorífico del Colegio de Abogados de La Paz, profesor honorario en Cajamarca, socio honorario en Mendoza, Argentina, profesor honorario de la República, de la Universidad Nacional de Pilar, República del Paraguay, doctor honoris causa en Cochabamba, en Pilar, en la Argentina, visitante distinguido de Santa Cruz, doctor honoris causa en Patagonia, Argentina y en México. Y los libros, que son aproximadamente 26 libros, más libros que participó como editor, y ni contar los miles y miles de ensayos y artículos. Por eso decía, presidente, yo sé que el reglamento es limitado. Querido profesor, con mucho respeto, no habiéndome dedicado al derecho penal, pero soy el yerno de uno de los mejores penalistas del Paraguay, el doctor Alejandro Encina Marín, que también ha formado generaciones y que en vida ha sido padrino de promoción 40 años seguidos, porque era la fija. Entonces, identificándolo un poco con los grandes penalistas, queríamos hacerle este homenaje, un homenaje sentido y reclamado por todos los abogados. Yo apenas, porque soy senador y abogado, estoy tomando esta posta. Veo que está con usted la doctora Rivas, la doctora Llanes, el doctor Con, que son 3 de los grandes referentes que tenemos a nivel local. Y ellos me han encomendado, como otros miles de abogados, algunos más jóvenes, esta tarea, mi querido doctor. Yo creo que está demostrado con lo breve que he leído, porque el presidente del Senado es muy estricto con el reglamento, y para los que somos abogados, este tipo de luces son absolutamente necesarias. Alguien que abra el camino, alguien que nos cuente cuáles son las fórmulas que funcionan, cómo se pueden ajustar las leyes para que se orienten a la justicia. Y por eso le decía, quizás usted no evaluó su trascendencia, pero usted cayó en Paraguay a enseñarnos, a compartir su sabiduría después de más de 35 años de una etapa clausurada, oscura, con poca aplicación del derecho, efectivamente. Nosotros necesitamos este instrumento para que haya justicia, para que hayan garantías en el derecho de la defensa, para que se cumplan los derechos humanos. Por eso, en el arranque, decía, 29 años trabajando en Paraguay, en contacto, formando generaciones completas y ayudándonos, no solo a nosotros, sino a toda América Latina, a transformar las leyes. Querido profesor, lo que quiero es que lleve en su corazón estas breves palabras en nombre de todos mis colegas, porque esto ha sido votado por unanimidad. Usted sabe que en el Senado tenemos diferentes visiones, colores y partidos, pero en este tema estamos todos de acuerdo. Muchas gracias, querido profesor, por tanto esfuerzo, por tanto tiempo, por tanto aporte. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo. Gracias, señor senador. Se invita a los proyectistas, senador
Óscar Salomón y senador Enrique Riera a la entrega de la placa. Invito al profesor doctor Alberto Martín Brinder a expresar algunas palabras. Buenos días, señor presidente, señores senadores, en especial senador Riera. Unas muy breves palabras para agradecer, para manifestar el profundo orgullo que me da esta distinción, que el que sea hecho también en conmemoración de la aprobación del Código tiene un significado especial que mínimamente voy a destacar, en el sentido de que no es solamente el año o el día en que se aprobó un nuevo Código Procesal Penal. Es el año y el día en el que Paraguay decidió dejar atrás el modelo inquisitorial, dejar atrás la Inquisición, un sueño de los padres fundadores, un sueño que todos aquellos que siempre hemos sido republicanos lo tenemos metido en nuestro compromiso, en nuestras luchas. ¿Cuántos paraguayos ilustres, iluminados, trabajaron para acabar con la Inquisición en estas tierras, en mis tierras y en toda América Latina? Ese largo recorrido que el senador Riera tuvo la hidalguía de demostrar y que a veces me recuerda también tantos cansancios y esfuerzos, no es nada más que el mismo que hizo el itinerario de todo el republicanismo latinoamericano, que hizo exactamente esos mismos esfuerzos y en los cuales yo me sentía siempre interpelado. La democracia, la república democrática, no puede convivir con la Inquisición. No puede convivir. Es una incompatibilidad absoluta. Y eso es lo que hoy estamos festejando. El que en un año, un día, una generación de paraguayos decidió basta, siguiendo esa tradición, esa historia. Así que muchísimas gracias porque me dejaron participar en esta pelea como si fuera uno más de ustedes. Siempre me he sentido extremadamente querido y aceptado por este país tan hermoso, por esta gente tan hermosa. Así que mi orgullo, mi alegría y el aliciente para que sigamos formando a nuevas generaciones de pensamiento republicano, porque todavía la Inquisición no está muerta. En cualquier momento resucita y tenemos que seguir cortando las miles de cabezas de esa serpiente absolutista y autoritaria. Muchas gracias, señores senadores, y en esta Casa de la República. Muchas gracias a usted, doctor. Se invita a los colegas senadores a saludar al homenajeado.
Despedimos con un fuerte aplauso al homenajeado. Seguimos con el capítulo de homenajes el próximo martes. Y la presentación estará a cargo del doctor ministro Manuel Ramírez Candia. Thank you.
hablará sobre la reforma penal como tarea permanente. Se concede entonces el uso de la palabra para la presentación, continuar con esta conferencia. Doctor Marcos Kohn, coordinador académico del evento. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Gracias. Bueno, agradecidos nuevamente con el doctor Alberto Binder. Ha recibido un acto de homenaje de parte del Congreso Nacional en su calidad de ciudadano ilustre de la República del Paraguay. Me toca en suerte. Luego, creo que ustedes vieron toda la transmisión en vivo, ¿verdad? Creo que el currículum se ha expresado extensamente de parte del senador Enrique Riera. Y a mí me toca simplemente hablar de él desde su perspectiva académica, desde su perspectiva personal. Tenemos el placer de contar con el asesor principal en la redacción del Código Procesal Penal. Él, de la mano del doctor Luis Emilio Escobar Faela y el doctor José Ignacio González Macchi, que está acá presente, organizó un grupo de trabajo que, a partir de reuniones intensas, de estudios intensos, nos dio un anteproyecto publicado, como dijo posteriormente el presidente de la Corte el día de hoy, anteriormente digo, como dijo, en el año 1994. Nosotros, como beneficiarios del Código Modelo Procesal Penal Tipo para Iberoamérica, estamos hoy aquí festejando un poco el cambio de paradigma, como nos decía el doctor Escobar Faela, el cambio de sistema, del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, que representa justamente una preocupación por el bien del desarrollo de la justicia penal para los ciudadanos. No quiero ser muy extenso, simplemente expresarle que en lo personal estamos muy contentos con la visita de nuestro ilustre visitante, y a partir de este momento lo convocamos a esta mesa para una charla magistral que versará sobre la reforma penal como tarea permanente. Muchas gracias nuevamente, doctor Alberto Binder, y a todos y cada uno de los presentes. Y una última cuestión que quedó en el tintero de tan rápido que tuve que salir por disposición de las autoridades acá del Congreso. Quería agradecerle justamente a las autoridades, al director general, al secretario general, a los directores y funcionarios, a todos los órganos constitucionales y a los órganos de la sociedad civil por el apoyo en la realización de esta fiesta jurídica. Sin todos ellos no hubiera sido posible este evento. Muchas gracias, doctor Binder. Tiene la palabra. Bien, bueno, formalmente buenos días a todos. Todavía emocionado por este homenaje, agradecido e interpelado por él. A mí me gusta mucho, me parece muy pertinente esta forma de organizar el Congreso con estas tres preguntas: ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Vamos a dedicarnos en primer momento a hablar de ese de dónde venimos, porque es algo extremadamente importante. Me es un placer muy particular estar aquí con muchos amigos, con muchos compañeros de esa lucha inicial: Roque, Enrique, Carolina, Vicky, Marcos. Bueno, éramos todo un grupo de trabajo de jóvenes conducidos y liderados por Lucho, que había tenido la lucidez, el coraje y la tenacidad para algo que recién decía, si lo escucharon cuando pude agradecer el homenaje. Bueno, estamos conmemorando la aprobación de un código. Estamos conmemorando 25 años en el cual una generación de paraguayos dijo: basta con el sistema inquisitorial, basta con la Inquisición. Después de 400 años, después de más de 400 años. Y eso es un hecho
significativo, un hecho que posiblemente quienes estábamos trabajando en esa época no terminábamos de darnos cuenta. Y hoy, 25 años después, cuando reflexionamos sobre de dónde venimos, venimos de esa decisión, de ese coraje cívico, de algo que habían pregonado todos los liberales republicanos de América Latina, incluso los paraguayos. Basta de Inquisición. La Inquisición y la República Democrática son profundamente antagónicos, incompatibles. Y eso es lo primero que tenemos que destacar en esta, quisiera destacar en esta charla. Cuando comienza la construcción de esta nueva democracia en la que hoy estamos trabajosamente conviviendo en toda América Latina, porque se trata de ese periodo, aparece una idea que parecía obvia, pero era relativamente nueva en el pensamiento político, inclusive en el pensamiento jurídico. Esa idea era que no podíamos tener una democracia de calidad y todos aspirábamos a construir una democracia de mayor calidad. ¿Lo hayamos logrado o no? Digamos, seguramente ninguno de nosotros está satisfecho. Pero no podíamos construir, no podíamos aspirar a tener una democracia de calidad sin una administración de justicia de calidad. Esto, que teóricamente se conoce como la aparición de la cuestión judicial dentro del pensamiento político. Porque hasta ese entonces no es que no se le daba importancia al problema judicial, pero se lo veía más bien como un problema técnico, como un problema de modelos, como un problema de estructura, cuando desde la Revolución Francesa se había planteado. La Revolución Francesa es el mismo problema, es la misma discusión. No podemos construir una república con el sistema inquisitorial sin una justicia totalmente distinta. Bueno, esa ecuación, no hay democracia de calidad sin justicia, sin administración de justicia de calidad, sigue siendo el gran tema de hace 30 años y sigue siendo el tema hoy día. No en el sentido de que hagamos una democracia de calidad y por derivación vamos a tener una justicia de calidad, porque eso no es así, sino que la justicia, la construcción de una justicia de calidad es una de las herramientas que nos van a permitir tener una democracia de calidad. No es una derivación, no es que el día que tengamos una generación de políticos tan virtuosos y de ciudadanos tan comprometidos, automáticamente van a ser una administración de justicia de calidad. Ningún país del mundo, nadie ha construido las cosas de ese modo. Por lo tanto, es esta primera idea la que yo quiero destacar con fuerza. Repito, para que la tengamos como una especie de eslogan, de estribillo. No hay democracia de calidad sin una administración de justicia de calidad. Va a ser imposible. Y la administración de justicia es uno de los motores de una democracia de calidad, no una consecuencia. Posiblemente hay algo que también a mí me parece un gran logro, y es que esta idea que acabo de enunciar ha quedado más claramente inscripta en los ciudadanos que en la comunidad profesional. Fíjense ustedes que si uno va siguiendo lo que hoy día llamamos sociedad civil, pero el conjunto de los ciudadanos, de sus grupos organizados, esta idea sigue estando vigente. Y por eso, 20 años después, 30 años después, sigue siendo un reclamo ciudadano. Tendríamos que preguntarnos, yo soy de la idea de que somos los abogados, nosotros los abogados, independientemente de qué lugar nos toque estar, jueces, fiscales, defensores, eso es independiente, pero la comunidad jurídica, profesores, como somos todos muchos acá, lo que no hemos logrado es que la comunidad jurídica, la comunidad profesional tenga claro, tenga tan claro como lo tiene hoy día la ciudadanía, esta ecuación. Y esto es un problema que tenemos que resolver, pero es un gran logro que esta idea se haya instalado en la sociedad y que por lo tanto siga interpelando a nuestra administración de justicia. Eso nos tiene que alegrar, no complejizar. Muchos, yo recuerdo muchas de las discusiones que tenía acá con mis amigos y compañeros, y cuántos insistían en decir tenemos que instalar esto en la sociedad, tenemos que instalar esto en la sociedad. Pero se ha logrado eso. Se ha logrado más que con los abogados. Teníamos que
que ojalá sea un interrogante de este Congreso, ¿por qué nos cuesta tanto a los abogados construir una justicia de calidad? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cuál es el punto? Esa es la primera idea que yo quisiera destacar. A partir de allí se van a tomar dos grandes decisiones que en el caso de Paraguay, ustedes lo saben, estaban favorecidas por la Constitución. Porque eso es lo primero que tenemos que tener claro. Abandonar la Inquisición, la reforma de todo el sistema penal, que es todo un mismo proyecto político, no es solamente el código, sino que si ustedes leen, por una parte, la aparición y la puesta en marcha en serio de la adhesión al sistema interamericano de derechos humanos, y luego la Constitución del 92, ya tienen prefigurada la justicia, la administración de justicia que queremos y la justicia penal que queremos. Y ahí van a hacer algo en el cual hoy todos los alumnos lo dan por hecho, lo damos por hecho, pero que no fue una novedad que en gran medida se la debemos, no porque él haya inventado la idea, pero ha sido la voz más clara y más fuerte, que es la visión constitucional, que es la visión más, la voz más clara y más fuerte que la de Julio Mayer, que es la visión constitucional del proceso. La visión constitucional del proceso, esta idea de que en última instancia, si no tuviéramos los códigos, con los pactos, con la Constitución, podríamos poner en marcha una justicia de calidad. Es una idea extremadamente potente. Hoy ningún estudiante puede desconocerla y nadie de nosotros lo aprobaría en un examen si desconoce esta idea. Pero esta idea no es muy vieja. Yo todavía recuerdo, miren, estoy hablando de un gran procesalista como es Alcalá Zamora, Niceto Alcalá Zamora, además un hombre de la República Liberal Española, porque decía, tiene un libro que dice, bueno, si ponemos la oralidad, el sistema escrito, es un problema de opciones técnicas. Eso no era entender el problema. En cambio, a partir del año de la reforma del código y del movimiento que se genera, hoy todos sabemos que no podemos tener sino una visión constitucional del proceso. Ustedes me dirán, no hemos logrado que se imponga la visión constitucional del proceso. Bueno, está bien. Pero no se olviden que a uno de los países más desarrollados en el tema judicial, como puede ser Inglaterra o el mismo Estados Unidos en los años 60, 1960, 1970, cuando se da los grandes impactos de la época Warren, el universo de Miranda contra Arizona, ellos también tenían problemas con la constitucionalización del proceso. Es decir, yo también quisiera hacer un llamado, porque me parece que es un llamado del pensamiento acá en Paraguay, en Argentina, en América Latina, el pensamiento jurídico penal, que no tengamos una visión infantil de cómo se ponen, disculpen que diga la palabra infantil, estoy hablando también de infantil, de cómo se pone en marcha un sistema de justicia penal. Es mucho trabajo, son muchos tiempos, son muchas manos de pintura que hay que dar, son avances y retrocesos. Hoy Inglaterra está en una crisis sobre su justicia penal enorme, Estados Unidos tiene una crisis y se ponen a trabajar, formen comisiones. Nosotros tenemos una cierta idea de que aprobando las leyes mágicamente se van a poner en marcha. No funcionan las cosas así. Pero en base a esta visión constitucional del proceso, en base a esta visión de los pactos, de la convencionalidad del proceso, se van a tomar las dos grandes decisiones, que son decisiones que marcan todo el proceso de reforma y que no son ninguna novedad. La primera, que después la voy a destacar, porque me parece que sigue siendo un tema central, es la oralidad. Si yo les preguntara, no sé exactamente, pero ustedes me podrían decir el día que se hizo, podrían fecharlo, el primer juicio oral de toda la historia de Paraguay, ¿o no? No sé de... ¿Cómo? Encarnación. Bueno, Encarnación, en tal día, en tal otra, se hace el primer juicio oral de toda la historia de Paraguay. Eso no es algo menor. La oralidad sigue siendo hasta el día de hoy la gran nave insignia de todo este movimiento político-cultural. Y después vamos a ver, yo creo, y voy a decir por qué, que me parece que hoy día tenemos que volver a darle sentido político a la oralidad, pero no por la sociedad. Nosotros en la Argentina, que recién hace 4 o 5, bueno, un poquito más, acá están
Marcos y Víctor, grandes promotores del juicio por jurado, pero yo creo que la sociedad estaba convencida de que nosotros hacemos grandes juicios orales con jurado, porque hoy día tenemos a nuestro favor el gran aparato educativo de la televisión. Con lo cual, el ciudadano común está convencido que hacemos otras cosas. La pregunta, que no deja de ser un gran enigma, que tenemos que preguntarnos, ¿por qué los abogados destruimos la oralidad? Y esto hay que volvérselo a preguntar ahora, porque después de la pandemia apareció otra nueva forma de no entender la oralidad, que es esta idea de que podemos estar en nuestras casas y hacer las cosas virtualmente. Nuestra Corte Suprema acaba de sacar, hace un año y medio que sacó una acordada diciendo volvamos toda la presencialidad, y los tribunales se resisten. Se resisten. Hay un problema político, y yo creo que la decisión que se toma en ese entonces, vámonos a la oralidad como la oralidad es publicidad, la oralidad es encuentro, la oralidad son muchas cosas que vamos a hablar ahora, eso se ha ido debilitando en términos políticos, no solo en Paraguay, en Argentina, en toda América Latina, y es un problema gravísimo. Y no lo debilita la sociedad, lo debilitamos nosotros los abogados. Nosotros los abogados somos quienes debilitamos la oralidad. Y la otra gran decisión, yo creo que con eso se explica, más allá de las innumerables cantidades de otros temas, pero con esto no me voy a extender porque todos ustedes lo conocen, es la idea de la división de funciones. La idea de la división de funciones se nutre también de un principio republicano, contrario a la Inquisición. No puede existir un sujeto hegemónico en la justicia penal. Es una derivación del principio republicano. Si para toda la República pensamos en la división y el control y balance de los poderes para otro tipo de ejercicios de poder, cuando se trata del poder más inmenso que hay, que me pueden mandar a nuestras cárceles por muchos años, ¿cómo no vamos a usar la misma metodología de división y balance y control de los poderes? No puede existir un sujeto hegemónico. Ni el Ministerio Público, ni el viejo juez de instrucción, ni el juez de garantía, ni las cámaras de apelaciones, ni la Corte Suprema. En materia penal no hay un sujeto hegemónico. Ustedes me dirán, está muy bien, pero eso nos ha generado un fenomenal problema de coordinación de los sujetos que ahora ninguno es hegemónico y que por lo tanto tenemos que encontrar una forma de funcionamiento que nos permita con estas dificultades ser eficaces. Obviamente, ese es uno de los problemas. Pero de ninguna manera nadie podría volver a propiciar que uno de los sujetos del proceso se vuelva hegemónico. Eso es volver a la Inquisición. Entonces, ven cómo estas dos ideas son las ideas fundantes y a partir de allí nace una institución que es nueva en América Latina, que es el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué digo es nuevo? Porque siempre había fiscales antes, existían, no, pero el nivel del Ministerio Público antes de todo el proceso de reforma en América Latina o en Paraguay o en Argentina es de otra magnitud, es tal el avance, es tal el cambio que podemos decir que el Ministerio Público es nuevo. El Ministerio Público en América Latina, sacando cosas muy distorsionadas, como era México, que funcionaban como jueces de instrucción, pero sacando eso que ellos mismos lo reconocen, es una institución que también cumple 25 años. Y paradójicamente, también esto se dio la discusión en la Revolución Francesa, había una gran expectativa y esperanza sobre el Ministerio Público. Y hoy seguimos teniendo una gran expectativa y esperanza sobre el Ministerio Público. Si abriera acá el diálogo y el debate, usted me decía, pero no lo hemos logrado, no hemos hecho. Está bien, pero sigue existiendo una profunda expectativa, esperanza y problema en América Latina. Hoy, si hay algo que caracteriza y va a caracterizar los próximos 10 años en el estado actual de América Latina, es una pelea tremenda alrededor de quién domina el Ministerio Público. En todos los países. El Ministerio Público puede ser una institución al servicio de la impunidad, puede ser una institución al servicio de acabar con la impunidad, o puede ser una institución tonta, boba, burocratizada, cómplice, desidiosa. Esa es la gran pelea. Fíjense ustedes que por primera vez en Chile tienen que mandar el Ejecutivo 4 candidatos hasta que se lo apruebe el Senado. En Uruguay no logran
ponerse de acuerdo sobre el nuevo fiscal general y quieren poner un triunvirato. Brasil puso en crisis su sistema porque nos nombraban burocráticamente, como que se ponían de acuerdo a los fiscales, y alguien dijo, no, nuevo Ministerio Público Fiscal, no es así. En Argentina hace 4 años este gobierno no pudo nombrar Procurador Fiscal Federal en los 4 años de gobierno. No pudo. Se lo rechazó invariablemente el Senado, a pesar de tener candidatos bastante razonables, ¿no? Se está discutiendo en Guatemala, son discusiones terribles. Bueno, en toda América Latina hay una discusión nueva sobre el Ministerio Público porque todo el mundo tomó nota de que tenemos una herramienta poderosa y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Por eso también ha aumentado la presión sobre los ministerios públicos. En una de las provincias que nosotros creíamos que era de las más sanas institucionalmente, como era la provincia de Santa Fe, el estado de Santa Fe nuestro, ustedes saben que nosotros tenemos un ministerio público, un sistema procesal por cada provincia, ¿no? Por cada estado, igual que México, somos los únicos que tenemos el sistema, digamos, y Brasil más o menos a medias. Pero cuando los fiscales se ponen a investigar causas importantes en las cuales estaban involucrados miembros del Parlamento, la respuesta del Parlamento es que tomó todo el sistema disciplinario para la legislatura, una cosa extraña. Con lo cual, lo que hacen hoy día es, no viene, empieza la investigación, lo llaman, vení, mijito, vamos a ver, y le abren una comisión en el Senado, o en diputados, creo que es bicameral, para analizar la conducta disciplinaria inmediatamente. Por supuesto, va a haber 10 fiscales valientes que siguen adelante, y 80 que bajaron el ritmo de las investigaciones. Pasa en todos lados. Tenemos que prepararnos para esta gran pelea sobre el Ministerio Público Fiscal que se viene en la década. La otra vez, hablando con el fiscal general de Uruguay, el que ahora dejó, me decía, decíamos, si usáramos el lenguaje del Señor de los Anillos, diríamos, comenzó la batalla por el Ministerio Público. Comenzó esa batalla, como nunca. Y esto es algo que tenemos que responderle de todos los frentes. Pero esas son las dos grandes decisiones. Con eso podemos explicar políticamente qué es lo que queríamos hacer cuando, desde el tomar ahora como base ineludible el modelo constitucional y tomar estas dos decisiones que implicaban dos orientaciones claras, cuyos efectos e importancia política se ven hasta el día de hoy. De ahí venimos. De ahí venimos, de esta concepción republicana democrática que no se puede abandonar. Yo amo las sutilezas teóricas y académicas, le dedico una parte importante de mi vida, pero jamás voy a proclamar nada que implique abandonar esas decisiones que son decisiones centrales, cruciales, y que son las que le dan sentido a todo el trabajo que hemos hecho en estos últimos 30 años. Ahora bien, en determinado momento nos damos cuenta que estas decisiones no alcanzan. ¿Por qué no alcanzan? Porque acabar con la Inquisición no era tan sencillo como cambiar las reglas de juego, que es lo que hace el Código Procesal Penal, cambiar las reglas de juego. Ahí empezamos a darnos cuenta que la Inquisición es una tradición, que es una tradición que sigue viva, que sigue vigente, que tiene 1000 cabezas, que aparece en la práctica cotidianamente y empuja nuestros sistemas otra vez a lo que llamamos la reconfiguración inquisitorial. Y ahí todos nos empezamos a sentir incómodos. Pero ¿cómo puede ser que hace 5 años estábamos proclamando la oralidad y hoy día nuestros jueces escrituran el proceso? ¿Cómo puede ser que dijimos, todos cuantos acá, nos hemos quedado sin voz hablando en contra del expediente? ¿O no? ¿O no? ¿Cuántas veces? Miles de horas hablando en contra del expediente y vemos cómo se reconstruye el expediente, por más que lo llamen carpeta o legajo fiscal. Todo el mundo dijo, pero no, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? Y ahí se descubren dos elementos centrales que para mí son cruciales para entender dónde estamos en Paraguay, dónde estamos en muchos lugares de la Argentina, dónde estamos en muchos lugares de América Latina y otros no.
La primera idea, después de estudiar mucho esto, se descubre que lo que no se había podido lograr es el cambio profundo de las organizaciones. Esto es lo que vamos a conocer como la aparición del momento de organizacional. O dicho con el lenguaje más técnico, aparece el nombre de gestión judicial. Los que sean más grandes recuerdan que el derecho procesal penal de hace 20 años atrás no usaba la palabra gestión judicial casi. Va a ser en determinado momento donde aparece la idea de gestión judicial como el centro. ¿Pero qué significa la aparición de esta idea y de esta nueva visión? Bueno, que el diseño de las organizaciones y el modo como manejamos esa organización es tan determinante como las reglas de juego que establece el Código Procesal. Hoy, si ustedes me preguntan, el principal problema que estamos encarando todo el mundo son estas reglas organizacionales. Por ejemplo, en otro estado nuestro, como el estado de Buenos Aires, se toma una decisión, que es una decisión de diseño organizacional, de que el fiscal que va a juicio no tiene nada que ver con el fiscal que preparó el caso y hizo la acusación. Esto genera desastres en el funcionamiento del sistema. Desastres. Y así les podría contar una enorme cantidad de discusiones organizacionales. Ustedes recordarán, por lo que no me dejará mentir, que acá se hace un esfuerzo por dar este paso, pero quedó trunco. En Argentina este paso lo hacemos, volvemos para atrás, avanzamos. Acá está Víctor del Río, el Chaco también avanzó, retrocedió, avanza, retroceso, pero hoy día la reforma general, la visión que tenemos de la justicia penal, tiene que incorporar profundamente esta mirada organizacional, porque hay muchos problemas que se tienen que resolver. El litigio indirecto, algo que acá en Bolivia se sufre mucho, en otros países también, esto de que los abogados recusan, hacen a que ellos escudan, vuelven los incidentes, que es un clásico, digamos, de los temas. Sin cambios organizacionales no tiene solución. La única solución que hemos encontrado en lugares donde sí funciona es que cuando alguien viene y dice recuso, bueno, está muy bien, a la media hora tiene otro juez sentado en el mismo lugar. A los 6 meses los abogados ya no recusan más, digamos. Yo siempre lo cuento, porque impactó un abogado que había preparado, había estado 10 días, 15 días trabajando para plantear una nulidad de una audiencia. Llega, plantea la nulidad y el juez le dice, sí, tiene razón, es nula. Venga esta tarde que la hacemos de nuevo. Y el abogado dijo, esto cambió, perdí 15 días de mi vida. Que además no se lo voy a poder cobrar porque ahora tengo que ir a la audiencia. Bueno, todo eso es el producto de cambios organizacionales, del modelo de colegio de jueces, de la oficina judicial, de un ministerio público que sigue funcionando a niveles muy primitivos, a pesar de que hizo cambios. Entiéndase bien, yo no estoy... Es decir, haber instalado el ministerio público, haberlo hecho crecer, haber instalado la reforma, es decir, algo que nos lleva, yo diría, los primeros 10, 15 años, es un esfuerzo enorme. Porque la tradición era que uno aprobaba los códigos y los dejaba ahí en libertad. La lógica de que había que implementar un sistema también era nueva. Yo recuerdo, que estábamos con Mayer en el año 90 en Guatemala, y nosotros usábamos una pequeña normita, que después ustedes acordarán que la discutimos, que era cómo pasábamos los casos viejos a los casos nuevos. Complicada. Y nosotros habíamos utilizado... La verdad era más responsabilidad de Mayer, que tenía más experiencia que mía, que todavía no. Y usaba una norma que venía de los viejos cambios del Código de Córdoba Viejo, del año 1940, que decía, bueno, las causas que están en sumario pasan a el nuevo sistema. Las que están en juicio oral, con el juicio oral igual, sí. Yo recuerdo el día que empezó el nuevo sistema en Guatemala y veía pasar camiones, no miento, camiones con sumario. Y los del Ministerio Público mirando, ¿no? Diciendo, ¿qué hacemos con eso? Pero camiones, decenas de miles. Bueno, no había experiencia en América Latina. Después, ya me acuerdo de esa experiencia, después me toca trabajar en Buenos Aires y me dicen, ¿cuántas causas anteriores hay? 500.000. Y bueno, uno le tiene que decir, saquen las más grandes, saquen las más y el resto. Tiré por la basura, es una desgracia.
Pero ¿qué sistema puede tomar 500.000 cabezas de un día para el otro? Bueno, todas esas son experiencias que eran nuevas. La idea de implementación de un sistema, que acá todos recordaban todo lo que se trabajó, la transición, no había experiencia en América Latina de todo ese tipo de cosas. Ahora, todo eso que fue un gran trabajo en determinado momento no es suficiente. No es suficiente. Hoy día aparece la necesidad de una nueva modelos organizacionales y una preocupación constante sobre la organización, porque las organizaciones se retroceden, se degradan, hay que estar permanentemente. Hoy día, les pongo otro ejemplo, hoy en la Argentina estamos sacando una serie de investigaciones muy puntuales, porque queremos que reaccione el sistema, porque también se está chanchando muchas cosas, se está burocratizando, y estamos midiendo solamente la cantidad de horas de audiencia mensual por juez. Pues si tenemos un sistema oralizado, y nosotros tenemos algunos sistemas muy oralizados, es una medición pertinente. La provincia, que es Neuquén, que más nos da un promedio de 27 horas de audiencia por juez. Nosotros nos pudimos estudiar otros parámetros de otros países y le decimos, mire, vamos a una cosa, sin infartarnos, pongamos 3 días de audiencia, 6 horas de audiencia por día. Nadie se muere con ese promedio. Eso nos da un promedio, un estándar mínimo de 80. Mínimo. Pues vamos a estudiar la calidad de las audiencias, si son más largas, pero por lo menos cuántas horas están sentados los jueces. Y el máximo nos da 27. Entonces uno les pregunta y les dice, ¿y por qué fijan una audiencia oral para dentro de 8 meses si el promedio me da 27 horas? Es decir, están trabajando al 20% del mínimo y encima cuando uno les pregunta te dicen, no, porque tenemos que fijar un juicio oral dentro de 6 meses, 8 meses. Y dice, hay algo que no funciona, yo no. Bueno, todo eso es gestión judicial, todo eso es el modelo organizacional. Hay que sentarse a pensar profundamente en un cambio de los modelos organizacionales. Que a los jueces no les gustan, que a los abogados no les gustan. Porque eso de ir todos los días a audiencia sin poder mandar a un procurador y delegar es otro modelo de abogacía. Bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Somos los abogados los que estamos en contra de esto. La segunda toma de conciencia que en determinado momento se dice, bueno, pero las decisiones que tomamos no alcanzan. Tiene que ver con esta toma de conciencia de que los abogados latinoamericanos, paraguayos, argentinos, chilenos, cosas, no saben litigar en entornos orales. No sabían. Hoy saben un poco más, pero no sabían. No sabían. Yo me acuerdo hace unos años, por ahí me escucharon decirlo, soy un profesor mexicano, no hace mucho, hace 10 años, cuando México estaba entrando en esto, que decía que es imposible hacer una audiencia, porque un abogado mexicano tarda 15 minutos en pedir una fotocopia. Y empieza derivándolo del Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica, que yo tengo derecho al acceso a la información. Y a mí un juez me dice, yo lo miro y dice, ¿no me puede decir quiero fotocopia? Porque esto era una fórmula extraña. Y decían, entonces haciendo nuestras audiencias son una cosa insoportable, pues nadie aguanta. Imagínense, nosotros le decimos 3 días a la semana, 6 horas de audiencia, vos tenés que decir, escuchar a abogados que te están diciendo cualquier cosa, es contrario a cualquier psicología sana. Bueno, no sabemos litigar en materia oral. No sabemos ir al punto, ustedes los que nos dedican. Yo no soy profesor de litigación, dirijo algunos diplomados que tienen una fuerte orientación en litigación y los alumnos que vienen, que son alumnos de posgrado seleccionados, no hay forma que narren el hecho. Tardan, bueno, acá hay varios profesores de litigación, no pueden narrar el hecho. Vos le decís, contame qué pasó. No, empiezan que el sargento González vio pasar a alguien que llamó, te cuentan el expediente. Te relatan el expediente, no pueden narrar el hecho. Y de ahí en más, comienzan todos los problemas de litigación. Hubo que hacer un gran esfuerzo que tuvo éxito. Carolina, vos has sido profesora de litigación, has escrito material de litigación y muchos de acá. Pero yo no sé por qué
Todavía no hemos logrado que masivamente la litigación sea algo que se enseñe en nuestras universidades o algo que se enseñe en el sistema profesional de capacitación. No tenemos programas masivos de litigación. Alguien me dirá, ¿hemos avanzado? Claro que hemos avanzado. Pero todavía no hemos logrado nosotros en la Argentina, no sé si acá en Paraguay existe, una sola universidad que tenga un programa de litigación en el cual el estudiante ingrese a los 15 días en una sala de entrenamiento judicial, que es para lo cual todos de alguna manera queríamos ser abogados, y termine su programa de entrenamiento una semana antes de recibirse. Y que tenga cientos de horas de litigación. Tenemos un curso de litigación, un diploma de esto, un diploma de aquello. Los colegios de abogados no lo promueven tampoco, con lo cual es un problema. Alguien me dirá, ¿cómo hacemos para poner en marcha un sistema altamente oralizado cuando los abogados lo empujan a la escriturización? Alguien dirá, bueno, imposible. No, tenemos que hacerlo. Por eso se tomó una de las decisiones más importantes, que yo creo que acá tenemos un problema en Paraguay, porque Paraguay lo quiso hacer y después retrocedió, y después siempre estamos ahí, que es la oralización de todo el proceso. Nosotros estamos divididos en algunos estados que no lo lograron hacer, y se nota, y otros estados que lo lograron hacer, y vos no haces otra cosa que ir a la audiencia. No haces otra cosa que ir a la audiencia. No hay forma de litigar en penal si no es en la audiencia. Todos los días vos vas a los tribunales, una audiencia. Si vas a los tribunales, es una audiencia. No hay otra cosa que vos puedas hacer. Pues los otros son presentar pequeños escritos. Obviamente, en la apelación se hace una moción escrita, un escrito. Pero el resto es todo ir a audiencias. Y esto genera impactos nuevos. Se nota. Genera una dinámica nueva, porque atrás de eso empieza una forma de litigar nueva. Que no es la panacea, no es la solución completa. Por ejemplo, hoy día estamos dando una pelea porque los jueces, y esto yo lo he visto en toda América Latina, los jueces que controlan la acusación, que hacen la etapa intermedia, el control de audiencia, la audiencia preliminar, distintos nombres que tienen, son muy, muy mano suelta con la producción de la prueba. Hace poco un juez amigo me llama y dice, tengo un problema tremendo porque se me está por morir el imputado durante el juicio. Y yo le digo, ¿por qué no lo terminas? No, me quedan 30 testigos. Bueno, ponele, que yo no sé para qué tienen 30 testigos. Digo, llama a las partes y decirle que elijan lo mejorcito y se acaben de estas cosas. No, 30 testigos son 3 meses de juicio. ¿Cómo hace 3 meses de juicio? Sí, porque hacemos un día de audiencia a la semana. Pero ahí tenés muchos problemas. Tenés el problema organizacional de fijar una audiencia a la semana que además dura 3 horas. ¿No? Nosotros, fíjense, ustedes por ahí vieron televisión, posiblemente el juicio más importante que tenemos después del juicio de la Junta de los Mitales, que es cuando juzgan a la expresidenta, un juicio controvertido, o, digamos, todo el país mirando, un juicio con un impacto político tremendo. Se reunía una vez por semana por Zoom, un juicio que no resiste ningún análisis de validez mínimo. Alegatos que duraban 50 horas. ¿A quién se le ocurre hacer un alegato de 50 horas? Todo mal hecho, todo. Bueno, esas son las cosas que implica el no saber litigar. Es decir, el principio que yo siempre les digo a los alumnos, mire, esto no es que lo inventamos nosotros, ya están las partidas. Este principio de que hay que producir pruebas sobre los hechos controvertidos, y con lo cual cuando se analiza la acusación, la defensa dice, usted, dígame, lo que si usted contraviene todo, vamos a hacer prueba de todo. Después vemos la prueba, los controles, las facultades que tiene el juez. Bueno, pero eso no lo hacen y eso genera unos juicios que nadie entiende. Entonces, la solución de oralizar todo el proceso también ha sido una solución para encontrar herramientas para que cambie el litigio. Porque no le estamos enseñando a los abogados a litigar bien. Y entonces hay que recurrir al viejo e histórico principio pedagógico, al agua pato. En la audiencia vas a aprender a litigar. Y si no se hace eso, no se aprende jamás. Y en la medida en que los abogados sepan que tienen que ir todos los días a audiencia, van a ir a la universidad a decirle, enséñenme a la audiencia. Acá no nos ayuda el desfasaje que tenemos con la justicia civil. Digamos, pero bueno, tenemos que hacer ese tipo de cosas. Oralizar todo nos genera estas ventajas y a su vez nos permite rescatar
el rescatar el sentido político de la oralidad. El sentido político de la oralidad no es solamente un sistema de comunicación, es también una ritualización. La sociedad necesita ver juicios orales. El único modo en la Argentina que lo rescatamos, acaba de haber una mesa, es con el juicio por jurados. El juicio por jurados tiene un nivel de ritualización absolutamente distinto en términos de significados sociales que lo tienen los otros juicios. Inclusive los jueces toman, el juicio por jurados no es solamente la convocatoria a los ciudadanos, es también un nuevo profesionalismo para el juez. El juez profesional que tiene que dirigir un juicio por jurados se planta de otra manera, hasta uno físicamente lo ve como el juez está. Hasta algunos, los gustos no, se pusieron toga. Digamos, es decir, se preocuparon por el ritual. El juicio oral es ritual. En la historia, todas las culturas, todos los pueblos han tenido en los casos penales especialmente, pero no existía esta división, en los casos importantes, una fuerte ritualización. Por algo, desde los romanos, la diferenciación entre el lenguaje jurídico y el lenguaje sagrado estuvo corriendo siempre al lado. Por algo se usaban espacios sagrados, o se hacía bajo un árbol, o se hacía en el foro, o se hacían. Siempre hubo ritualizaciones. Lo que hicimos nosotros es algo terrible, que le entregamos la retórica judicial a los medios de comunicación. Hoy la televisión, cada vez más los programas se parecen a un juicio. Fíjense ustedes, y lo banaliza y lo comercializa. Porque esta forma de comunicarnos con la ciudadanía a través de juicios importantes que tengan sentido, que realmente impacten, la hemos abandonado. ¿Por culpa de la ciudadanía? No, si la ciudadanía se alegra cuando hay esto, lo entiende. Inclusive en la disposición de las salas de audiencia, nuestras salas de audiencia son chiquitas, normalmente feas, con una visión más administrativa, como un despacho ampliado, en vez de tener... y muchas veces los jueces, que tienen la posibilidad de un juicio importante, ir a hacerlo a un lugar, un teatro, una sala de uso múltiple, armarlo, generar esas cosas, no lo hacen. Entonces, hoy se rescata mucho en la teoría del derecho, en la teoría política, el uso de estas ritualizaciones que es el rescate político del juicio oral. Algo que... cuando discutíamos allá al inicio de la reforma, a mí me asombró verlo en Paraguay, que es el impacto del guaraní. Es algo que después se va perdiendo sentido. En términos de... la oralidad guaraní no es la misma, digamos, que la oralidad en español para un sector importante de la población. Ustedes lo sabrán mejor que yo. En otros países pasa lo mismo. Esto es... generar un movimiento cultural. Esto es usar la justicia para generar un movimiento cultural. No se olvide que la Administración de Justicia tiene dos grandes misiones en términos de configuración de la cultura. Por un lado va a decir, tú hiciste ese daño, te tenés que hacer responsable. Los daños no quedan impunes. En esta sociedad, si mataste, si dañaste, si robaste, un ciudadano siempre va a ser responsable. Este es un mensaje muy fuerte. No es un problema de obediencia acá. Esto, la Inquisición se preocupa por tener ciudadanos obedientes. El sistema acusatorio basado en la idea del conflicto lo que quiere es construir una sociedad de ciudadanos responsables. El mensaje de tenés que hacerte responsable de esto es un mensaje simbólico para toda la sociedad. Y la segunda, un gran mensaje cultural, es el siguiente: hayas lo que hayas hecho, no te vamos a tratar de cualquier modo. Mira, todo lo que hoy día después teorizamos como derechos humanos de primera generación, en gran medida se han construido alrededor de cómo se trataba al hombre cuando era sometido a un proceso y lo que se ha rechazado. Pero fíjense con esta formulación más ordinaria que yo digo, hayas lo que hayas hecho, que puede ser algo tan atroz como abusar sexualmente de una persona vulnerable o matar a alguien, hagas lo que hayas hecho, no te vamos a tratar de cualquier modo, no te vamos a pegar, no te vamos a torturar, te vamos a dejar hablar, te vamos a escuchar, vas a poder decir tu versión. Esto es derechos humanos.
Y esto la sociedad necesita verlo. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta vocación que tenemos de hacer funcionar a la justicia en tinieblas, en oscuras? A oscuras. Yo recuerdo hace un par de años, 3 o 4 años en Bolivia, que también se estaban planteando muchas de estas reformas de las que estoy hablando, que tenían el mismo problema, que se le había atascado el sistema. Es como una máquina que se atasca, tienen que ver cómo la desatascas. Y ellos, los diputados, estaban tan enojados con el Ministerio Público que tomaban una decisión muy fuerte. En los crímenes, ellos también tienen crímenes, habían sacado un código penal que tenía crímenes, en los crímenes, los delitos graves, nada de juicio abreviado, nada de esto. Ahí vamos a juicio oral siempre. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita ver esto. La sociedad necesita la ritualización de este gran dolor social. Bueno, esto, que es lo que llamamos la emergencia del momento organizacional y tomarnos en serio la litigación, es donde hoy están divididos todos los países que han hecho reforma, que son todos los países latinoamericanos, por lo menos los españoles. Brasil siempre está ahí en un modelo que no termina de cuajar. Todos están atrapados en esto, todos. Más o en menos. Nosotros podríamos dividir las provincias argentinas, te diga, esta avanzó, esta se quedó, esta avanzó, esta se quedó, esta avanzó, y los países también. Todos. Y todos tienen claro este problema. Esto es lo que yo creo que hay que encarar. Ahora, como la sociedad avanza, todo esto tenemos que hacer hoy día en nuevas exigencias. Y las nuevas exigencias son la emergencia de fenómenos criminales mucho más complejos. Fenómenos criminales que, a los fenómenos criminales que nosotros podemos entenderlos todavía con una cierta idea de primacía del hecho, del caso, no hablemos del hecho, porque el hecho es una garantía, una primacía del caso. Un homicidio siempre tiene valor en sí mismo, por más que tengamos todos los problemas de los homicidios. Pero ahí hay otros casos, que es donde usamos la idea de criminalidad organizada, cuando siempre que separemos bien lo que es la organización de los agentes, digamos, de lo que es la criminalidad que responde a estructuras organizadas de la sociedad, que es donde, con la criminología ya estamos hablando de mercados criminales, donde son el caso funciona en tanto yo tengo capacidad de afectar y de estructurar el mercado. De ahí van a ser la idea de persecución penal estratégica. Yo tengo que tomar un caso que produzca impacto sobre la sociedad. Y esto es fácil decirlo, es súper complejo decirlo, pero genera un nuevo impacto sobre el Ministerio Público. Y además, también hay una nueva exigencia, dada la masividad de muchos fenómenos que aparecieron, como la violencia de género y estos mercados criminales, de hacer política criminal integrada. La política criminal integrada significa que las acciones reactivas del Ministerio Público, las acciones disuasivas de la policía, y las acciones preventivas de otras organizaciones, sobre todo del Poder Ejecutivo, tienen que tener algún nivel de armonización según los fenómenos criminales. Esto se está volviendo claro. Yo no puedo ir con el Ministerio Público a un municipio, a un barrio, donde meter preso a los jefes de narcos de ese lugar si no entro con algún nivel disuasivo y no hago algo en lo preventivo. Nosotros lo estamos pagando en algo que ustedes verán por las noticias, que es una ciudad como Rosario, donde pusieron presos a las cabezas de las organizaciones y desataron una guerra en la segunda línea. Eso es algo que ya no podemos hacer. ¿Por qué? Porque no bajó la policía a ser elemento disuasivo. Y menos aún, si vos desarticulás un mercado de drogas y desarticulás a los jefes, no frenás la guerra y no haces nada con los 1000 soldaditos que se quedaron ahí pataleando en el aire, provocás un desastre. Eso, al mismo tiempo con toda la hidrovía desembocando en 13 puertos privados sin control. No hay misterios en el modo de enfrentar a la criminalidad. Lo que pasa es que es ahí donde esta nueva política criminal inteligente, con datos, reclama un Ministerio Público totalmente distinto. Y reclama una justicia más ágil, donde los jueces no tienen nada que ver con esto. Lo único, los jueces, que lo que tienen que decir, me pediste una audiencia, acá la tenés. Digamos, no dentro de un mes, no dentro de 5 meses, no de tal cosa, no de esto.
¿Te apelaron el caso? No un año, no dos años. La justicia pone esta rapidez al servicio de un Ministerio Público que se toma en serio el trabajo. Ahora, todos estaríamos bastante insatisfechos acerca de cómo está funcionando esta dinámica en todos los países. Esas son las nuevas exigencias. Bueno, para ir terminando, porque ya se me acaba el tiempo, creo que lo que tenemos que tener claro es que las decisiones que se tomaron al inicio del proceso de reforma de la justicia penal en todos nuestros países, en Paraguay, son de tal magnitud, de tal importancia, que no podemos pretender que tengan efecto inmediato. Esto no tiene que volverse una cuestión de conformista, sino yo creo que hay que volver al espíritu de la implementación. En el espíritu de la implementación había mucha gente preocupada acerca de cómo se iba a organizar, cómo se iba a poner en marcha los detalles. Había equipos, había gente, había preocupación. Y en determinado momento eso se suelta. En todos lados. Para que el sistema funcione solo. Cuando el sistema funcione solo, que si alguien preguntara, parecía una razonable decisión. Bueno, los ayudamos, ahora a ver cómo se llama. Bueno, cuando el sistema empezó a funcionar solo, se trabó. Y ahí es donde hoy hay que hacer una nueva lógica de intervención fuerte para destrabarlo. Volver a trabajar, destrabarlo. Destrabarlo con la experiencia que tenemos de estos años. Con la experiencia de que no hay ninguna característica nacional que explique algo que ocurre en todos los países. Tiene que ver con la dinámica histórica y con la comunidad de abogados. La comunidad de abogados, y esto tenemos que alguna vez conversar entre todos nosotros, que todos somos abogados, creo yo, la mayoría acá, la inmensa mayoría, ¿por qué trabajamos el sistema? ¿Por qué lo empujamos a sus vicios en vez de destacar sus virtudes? Acá hay una idea. Hay que volver a pensar el concepto de buena fe. Buena fe no es solamente ser una persona honesta, que lo es, no coimear, no hacer esas cosas, sino también saber jugar con las reglas de juego. ¿Por qué a un jugador de fútbol le exigimos fair play? Y en cambio los abogados podemos no jugar con fair play. O cuando no se juega con el fair play, a un jugador de fútbol lo echan. Nosotros lo festejamos. Entonces tenemos un problema acá, y a mí me parece que de este problema, dadas las exigencias que hoy día le está poniendo la sociedad, dada la importancia que tiene, por ejemplo, esta pelea por el Ministerio Público, ha llegado el momento, estamos tratando de que se tome conciencia de que entramos en una fase otra vez de intervención fuerte. ¿A qué le llamo intervención fuerte? ¿Cómo era la implementación? Que ya no podemos dejar el sistema a la libre ajuste de todos los actores. Que eso no es incorrecto, es una etapa. Pero esa etapa nos ha llevado a una reconfiguración inquisitorial del sistema que no la podemos permitir en base a los grandes valores en juego de dónde venimos. De dónde venimos nos está indicando hoy día que tenemos que recuperar esa técnica de intervención para poder rescatar y profundizar los grandes valores que nos llevaron a comprometer profundamente nuestras vidas y a darnos cuenta que este principio de que no hay democracia de calidad sin una administración de justicia de calidad, y que siempre la justicia penal a lo largo de la historia ha sido uno de los signos de la justicia de calidad, sigue hoy teniendo una importancia y una vigencia tremenda. Bueno, muchas gracias. Bueno, con este aplauso despedimos al profesor Binder de la mesa y solicitamos a todos los integrantes de la mesa 1 que vayan pasando, por favor. Muchas gracias a la doctora Carolina Llanes. Voy a entregar el certificado correspondiente de reconocimiento por su charla al profesor Binder. Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal, y de la doctora María Victoria Rivas, en esta mesa. Muy amables.
por su presencia, haber honrado esta mesa, y le invitamos a todos los integrantes de la Mesa 1 a proseguir este congreso. Le llamamos al doctor Luis Emilio Escuarfaela, al doctor José Ignacio González Macchi, al doctor Rocco Rego y al doctor Dante Leguizamón, coordinador de CODEUPI. Y por favor, van pasando para hacer de inmediato la organización de la Mesa 1. Alberto, ¿qué le esperamos? Un segundo. Vamos a robar un minuto. ¿Qué mientras le estamos esperando al doctor Faela? ¿Y qué? ¿A poco?